nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que guardemos los regalos y no los mostremos antes de las 12. Es tradición en mi familia esconder los regalos, que parezca que no hay regalos y antes de las 12 aparecen. Está bien. ¿Tú dices no ponerlos debajo del arbolito? Todavía no. Hay que esconderlos. ¿Hasta cuándo vas a continuar con las tradiciones de tu familia, Josemi? Hace 20 años que estamos juntos. Estoy cansada de que cumplamos las tradiciones de tu familia y nunca tengamos nuestras propias tradiciones. ¿Por qué no armamos nuestras propias tradiciones? Invéntate unas tradiciones mejores que las de mi familia y ahí aceptaré. Pero no hay nada mejor que guardar los regalos. Está bien, guárdalos. Guárdate los regalos. Guárdate los putos regalos. Guárdalos. Guarda tus regalos. Guarda los regalos. Guárdalos, guárdalos. Y le dije que guarde sus regalos. Pero, ¿en serio te has animado, Isabel? ¿Estás barriendo la plaza? Claro. Mira qué bien la estoy dejando. ¡Qué bien! Y una hoja ahí. ¡Qué atento que eres con la Comunidad de Madrid! Escucha, soy el guardaplaza. ¿Cómo no quieres que la mantenga? Sí, mira, es verdad. La puedo barrer y también tengo este artículo que he conseguido en eBay. Que mira... ¿Y sabes lo que me regaló? ¿Sabes lo que me regaló? Va pinchando hasta el aluminio de las latas. Mira. Me regaló un collage hecho por sí mismo, con dibujitos, con pegatinas... Mira, porque es tradición de su familia regalarse un collage. No sé por qué vienes a hablar conmigo. Yo solo soy tu hermano y hemos dejado de convivir hace más de 20 años. Yo te he dicho. Hace 20 años. Cuidado con esa persona. Es demasiado infantil. Yo no te escuché. Hasta hace 2 semanas no venía a la calesita. No voy a dejar de ir a la calesita. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días. Hola, buen día. Tengo todo para su inquietud. Tengo rollos de todo tipo de cintas. ¿Cintas para qué usted desea? Quiero una cinta para mí. Quiero autorregalarme. Mire, tengo una verde loro que es acojonante. Mire, la cantidad de... Permiso. De envoltorios y de moños que puede hacer con esa cinta. Son innumerables. Tengo de todo tipo. ¿Qué pasa? Tiene un broche. ¿Un qué? Un broche. Vendo cintas, ¿no? Espere que voy a ver atrás a ver si en un cajón... Disculpe. Es la tercera vez en esta semana que viene a comprar cintas. ¿Necesita algo más? Cintas. ¿Usted vende cintas? ¿Por qué hace un moño tan grande? Porque me voy a autorregalar. Le ha quedado cojonudo el moño. ¿Sabes lo que me han contado? ¿Qué pasa? Lo vieron en la puerta de una vidriera con un moño gigante diciendo me regalo, me regalo. Eso es porque no tiene los suficientes cojones como para decir que se quiere separar de mí, como que se quiere ir de casa y empezar una nueva vida solo. Tan infantil, ¿a ti te parece tan infantil? No vais a solucionar nada si vienes y me lo dices a mí. Isabel, tienes que enfrentarle. Pareces acaso más infantil que él. Si vienes a decir... No soy infantil. ¿Quieres otra vuelta? Sí. ¿Quieres otra vuelta? Joder, con estos dos hijos de puta. Te quiero... ¿Cómo? Te quiero comprar. Si eres un regalo, te voy a comprar. No acepto tarjeta, solo en efectivo. Está bien. Pagaré en efectivo. Pagaré con tortas de chocolate que tanto te gustan. ¿En serio? Sí. Quiero comprarte. Quiero que comencemos una nueva vida. Construyendo nuestras propias costumbres. Josemi, ¿qué dices? Digo que sí. ¿En serio? Sí, pero si tú me permites ser infantil... Claro que sí, porque me di cuenta que yo también soy infantil y me gusta ser infantil al lado tuyo. He comprado 2 pasajes de avión. ¿A Disney? ¡A Disney! ¡Joder! Vamos.
podamos ir juntos. Dime que sí. Sí. ¿En serio? Pero no voy a ir sin mi osito. No, claro. Y yo me voy a llevar mi Barbie. Ahí está. Yo me voy a llevar mi Barbie. Mi Barbie. Quiero ver mi Barbie. Ahora que vas a hacer los muñecos, vas a durar. Bueno, entonces voy a llevarme a Pluto. Y no me lo puedo llevar sin el enano. Vamos a llevar nuestras... Debemos aceptar que esta relación es así. Es con Pluto, con el oso, con Barbie y el enano. Por supuesto. Y así fue como ellos continuaron con su vida, con sus diferencias y con sus infantiliadas. Pero lo que primorea en estos casos es el amor que se tienen. Sí, Isabel y Josemi. Y que nunca falte la infantiliada. Si te gustó este video, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¡Suscribirte en el canal! ¡Es importante que te suscribas! ¡Claro! Porque si te suscribes en el canal, te van a llegar todas las notificaciones. Por mail vas a saber cuándo subimos un video nuevo y no vas a ver dos veces el mismo. ¡Y deja tu teléfono de WhatsApp que te mandamos! Porque además vas a enterarte de todas las simples nuevas que llegamos, donde estamos también, los lugares nuevos que está. ¡Ay, la concha!